Un operativo inopinado se realizó en el mercado central de Piura, donde personal municipal y fiscalía se constituyeron a varios establecimientos donde se expende mayor cantidad de bebidas alcohólicas, con la finalidad de informar y sensibilizar a los propietarios de dichos locales ante la ley seca. Como es de conocimiento, expender bebidas alcohólicas desde las 8 horas del sábado hasta las 8 horas del día lunes 11 de abril estaría prohibido, ya que estaría siendo sancionado por la ley 30.14.7, donde usted tendrá que pagar una multa valorizada en más de 2.000 nuevos soles, esto dentro de la ley orgánica de elecciones. El representante del Ministerio Público informó que la medida pretende que los electores realicen un voto consciente y razonado, que no pueda verse afectado con la ingesta de alcohol. Asimismo, pretende evitar alteraciones del orden público en estas elecciones como consecuencia del no acatamiento de la prohibición completada en esta norma serán sancionados. Pide la estricta observancia a la denominada ley seca. Con su modificatoria, ahora son 24 horas, desde el día sábado hasta el día sábado a las 8 de la mañana, hasta el día lunes a la misma hora. Lo que buscamos es sensibilizar a los comerciantes, eventualmente a los mismos parroquianos que acuden a este tipo de establecimientos, a que existe una prohibición legal, existe una normativa que impone una sanción, una denuncia penal por parte de, a través de la ley orgánica de elecciones, y también una sanción pecuniaria por parte de la municipalidad. En las próximas horas se realizará este mismo operativo en los locales ubicados en el centro de Piura, con el objetivo de que la población esté informada y no sea sorprendida este sábado.